¿Y Luca cómo ha venido? ¿Conduciendo? ¿Cómo? ¿Has conducido tú? Sí. ¿Y has tocado bien la bocina? ¿Cuántas veces? ¿Dos? ¿Dos o más? Sí, la cocina que la tengo siempre. Ah, vale, vale. Thank you.
está dedicada a contemplar la cruz de Jesucristo, que es el punto de referencia de nuestra fe y nuestra esperanza. En ella tenemos la salvación, la vida y la resurrección. Por ella Jesucristo nos ha salvado y liberado. Demos hoy gracias al Señor por su entrega y sintámonos intensamente unidos a Él. Adiós. Soy consciente
de dónde vengo, a dónde voy y quién me puede acompañar mejor en el camino para no perderme ni desanimarme en el camino de la vida, porque muchas veces vienen los desánimos, cuando sobre todo hay una expresión que leemos estos días de la Pascua, de los Hechos de los Apóstoles, en que en las dificultades que tienen los discípulos y los apóstoles para continuar la obra que inició Jesús y que por la que fue llevado a la cruz y al madero y morir en esa cruz, pues es la misma que los apóstoles van a tener la persecución. Y en la persecución los apóstoles vemos cómo los llevan a la cárcel, los flagelan, les llenan de cadenas y les prohíben hablar en el nombre de ese que están hablando, en el nombre de Jesucristo. Pero los apóstoles, y esta es la frase que realmente no se me olvida en toda la Pascua, responderá: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es sin duda ninguna el camino. El camino del cristiano es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ya desde el principio el hombre no supo obedecer a Dios. Desde Adán y Eva, que ya querían ser como Dios y no se conformaron con que el Señor les pusiera en aquel paraíso, aquella maravilla de naturaleza. Pero esto no fue solamente, ese fue el principio de este mundo en el que el pueblo de Israel, como hemos escuchado en la primera lectura de hoy, el libro de los Números, pues era un pueblo fortaleza y aliento a los oprimidos. Conforte a cuantos comparten la pasión de Cristo, oremos al Señor. Para que por la cumbre de Nora se robustezca a cuantos predican el Evangelio en tierras lejanas y en los sectores más alejados de la Iglesia, oremos al Señor. Para que por la fuerza de la cruz del Señor, el Padre otorgue a cuantos con ella hemos sido marcados el espíritu de fortaleza y de paciencia, de paz y de amor. Oremos al Señor.
del mismo modo a cuando la cena tomó el pan, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el pan y el sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Thank you.
Para 20 personas, 6 kilos de costillas de cerdo, 10 kilos de patatas, de verduras, cebolla, pimiento verde, rojo, ajo, o bien regadico, y por último luego unos parraicos tigueros hay que echarle, así para que se posen bien. Y nada, y ganas de comer, eso es lo que hace falta. Nada, vamos. Oye, Laura. ¿Quién tiene la gracia de tirar los brazos por el suelo? ¿Y la loca? Comida no tiene gracia. Sin comida no tiene míralo. Guapos, ¿eh? Sí. A los ganchos. ¡Qué arte! ¡Mira qué arte! ¡Los que hacen chuleta del Cantábrico! ¡El chamorro que me nutre! ¡Tengo que ir, sí! ¡Chuleta del Cantábrico! ¡Sí! ¡Venga, Ruri! ¡Aquí le va! Van a cortarle cuello como el plato de rancho. Pero tú no quieres, ¿no? Tengo buena por la foto.
Pijama.